Cada minuto, cada hora, cada día, hay sucesos que son noticia en Fusagasugá y la región. Las necesidades de nuestra comunidad, los retos de las autoridades. Porque los fusagasugueños tienen derecho a estar informados, FTV Noticias recoge los hechos y las noticias más importantes. Somos la noticia local. Somos FTV Noticias. Desarticulada banda de fleteros responsable de asesinato del pasado Jueves Santo. En rueda de prensa, Administración Municipal habla de los procesos e investigaciones de seguridad. Concejales realizarán sesión sobre el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en menores de edad. Joven fusagasugueña fue seleccionada como finalista en el encuentro de ilustración científica. Así se vivió la caravana de la terminal de transportes en honor a la Virgen del Carmen. Bomberos de Cundinamarca activan unidades preventivas de riesgo por las fuertes lluvias en parte del departamento. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hoy es lunes 30 de julio del año 2018, les doy la bienvenida a esta emisión de FTV Noticias mediante una rueda de prensa que se llevó a cabo en horas de la mañana en el despacho de la Alcaldía Municipal. Se hablaron varios temas de seguridad, entre ellos la desarticulación de la banda, una banda de fleteros, la que causó la muerte de una joven el Jueves Santo. Para hacerle frente a la inseguridad en Fusagasugá, a través de la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional de los Colombianos, y tras meses de investigación, se da con la captura y desarticulación de la banda de los fleteros responsables del asesinato de Joana Ochoa, ocurrido el pasado Jueves Santo. Bueno, como lo habíamos dicho el anterior Jueves Santo, con el hecho tan lamentable que tuvimos con el homicidio de Joana, hoy ya podemos decir que tenemos un resultado exitoso. Se dio con la captura del autor intelectual y los autores materiales de este homicidio. Estos meses de investigación que nos generaron arduo trabajo para generar hoy este resultado tan positivo. Hay que mencionar que se capturó al autor intelectual, que presuntamente y según las investigaciones era una persona cercana a las víctimas, que había trabajado en la obra, que conocía todos los horarios de pago, cuánto pagaban y cómo pagaban. Contrata una banda de peligrosos delincuentes que hurtaban en diferentes modalidades, pero todos a mano armada, y que hoy podemos decirle a Fusagasugá que esa banda que operaba en Fusagasugá ha sido desarticulada y que el homicidio de Joana, como lo prometimos ese Jueves Santo, se ha resuelto y están estas personas tras las rejas. El juez les dio prisión intramural y esperemos los resultados de este proceso penal que nos va a dar más información. El señor alcalde generó ese día una recompensa para que todos los ciudadanos de Fusagasugá pudiesen denunciar este hecho y nosotros esclarecerlo. Sí, realmente el apoyo de la ciudadanía ha sido fundamental para dar con los responsables de esta situación tan lamentable. Al ubicarnos a los delincuentes se pudo generar las interceptaciones y hoy no solo la alcaldía, sino una felicitación a los investigadores de la Sijín, de la Sipol, una felicitación a la Fiscalía, porque entre todos pudimos resolver este hecho tan lamentable que nos tenía tan indignados a todos los fusagasugueños, pero que hoy podemos darle una respuesta a todos diciéndole que el homicidio ha sido resuelto. Tras los casos de hurto a vivienda y casos de fleteo que se han presentado en lo corrido del año en el municipio, las autoridades continúan con las investigaciones y operativos en la ciudad. Hay otro tema que es unas bandas dedicadas al hurto de residencias, del cual estamos teniendo mucha dificultad. Y en otras situaciones que estamos teniendo es hurto en modalidad de fleteo. El año pasado no tuvimos fleteo, que fue un éxito muy grande que logramos, pero este año sí hemos tenido algunos cuantos casos nombrados. Esto va en varias direcciones. Lo primero que tenemos que hacer es seguir adelantando las acciones preventivas y reactivas que nosotros tenemos. Segundo, seguir adelantando las investigaciones para la desarticulación de las bandas, que es lo que hemos hecho. Y ya hay bandas este año tras las rejas por los delitos de hurto, pero lo importante y la invitación a todos los fusagasugueños es que atendamos las medidas de autocuidado. Nosotros hemos garantizado la reacción bancaria en Fusagasugá, no solo para que acompañen a las personas del banco a la casa o de banco a banco, sino si tiene que hacerlo desde su empresa, para pagar su nómina, para hacer todas las otras transacciones, pues también prestamos ese servicio y es completamente gratis. La policía lo hace de muy buena manera. Hoy en Fusagasugá todavía tenemos muchos comerciantes que mueven fuertes sumas de dinero, o así no muevan fuertes sumas de dinero, más de 5 millones es mucha plata, que para para un delincuente pues ya es atractivo hurtar, y la gente nos dice que no quiere utilizar el acompañamiento de la policía porque si no se van a dar cuenta que mueve dinero. Es que el delincuente es muy hábil y muchas veces lo tiene uno en la casa o en su empresa, muchas veces es un familiar, es un empleado. Entonces la invitación es a que hagamos un alto en el camino y utilicemos los medios de autocuidado. A los empresarios o comerciantes que hay en Fusagasugá y que pagan nómina, los invitamos a que hagan esos pagos electrónicamente y no se expongan ni expongan absolutamente a nadie. Con 5 motocicletas se iniciará el aumento de vehículos y apoyo para la policía de Fusagasugá, y se gestiona para la llegada de otras 10 motocicletas. Y vamos a tener 5 motocicletas más, pero ahí no se queda. El señor alcalde acaba de hacer un convenio donde nos van a entregar 10 motocicletas más nuevas para la policía. Todo esto es herramientas, porque hoy por hoy el bandido anda en motocicletas de alto cilindraje y nuestros policías con motos viejas, pues eso no se puede permitir ni se va a permitir en Fusagasugá. Por eso al término, esperamos, de este año la policía va a tener al menos 15 motocicletas nuevas para todo el ejercicio. Todo eso es un trabajo que se realiza para garantizar la seguridad de todos los fusagasugueños, sobre todo en este tema de hurtos. Con campañas y estrategias, la administración municipal y la policía esperan concientizar a las personas en casos específicos para que no le den la oportunidad a los delincuentes de cometer actos delictivos. Nuestro compromiso es igualmente brindar la seguridad a los fusagasugueños. Entendemos la angustia y a veces la preocupación de la ciudadanía cuando nos refleja situaciones así sea de menor índole. Nosotros, dentro de su plan de desarrollo y dentro de las metas que tiene la Secretaría de Gobierno, está la de garantizarle y ofrecerle a Fusagasugá una seguridad lo mejor posible, una tranquilidad ciudadana y un orden a la ciudad. No es fácil el tema, por eso tengo que reconocer que en cabeza del doctor Jorma Javier Rodríguez, secretario de Gobierno, quien a propósito sigue, porque para evitar algún comentario quiero decirles que él ha tomado la decisión de seguir acompañándome en el gobierno. Yo tengo que reconocer que los fusagasugueños nos han colaborado, que muchas de las sugerencias que hacemos, que salen aquí de la administración, de la seguridad, o muchas de las recomendaciones que dentro de las funciones tiene la Secretaría de Gobierno, se las damos a conocer a la ciudadanía, bien sea por los medios de comunicación, por los medios de televisión, a través de las juntas administradoras locales, de la Junta de Acción Comunal, a través de los consejos comunitarios que elabora la Secretaría de Gobierno, visitando los barrios, las veredas, las comunas, los corregimientos. Pero ellos también tienen que no solamente estar alerta para denunciar, sino también a cómo nos ayudamos y cómo prevenimos. Pues indudablemente yo tengo un teléfono de alta gama y voy a un sector donde es muy difícil y ahí delincuencia, pues asumo el riesgo. Si yo tengo un carro lujoso y voy y lo dejo en la calle sin ninguna seguridad, pues mínimo una rayada, y por eso el llamado también a la ciudadanía, sobre todo al padre de familia, para que él tenga claro que indudablemente puede desarrollar un papel muy importante y puede contribuir para el éxito de la seguridad de nuestro municipio. Vamos a una primera pausa comercial, los dejo con los indicadores económicos del día de hoy. De regreso hablaremos del tema de sustancias psicoactivas, están siendo consumidas en nuestro municipio por niños, no jóvenes sino niños, y esto preocupa, y se va a realizar una sesión en el Consejo Municipal. Con el patrocinio del edificio multifamiliar San Andrés, el proyecto ideal para usted y su familia de Dylan Constructores SAS, presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias.